I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Hola chicos y chicos, bienvenidos un día más a mi canal. Estamos de fin de semana, bueno, haciendo las típicas tareas de fin de semana. Menos mal que está mi marido y se está encargando él de los partidos de mis hijos mayores, que los dos, una tiene balonmano, el otro tiene fútbol, y bueno, está gestionando él el tema de los partidos. Y bueno, yo me he quedado un poco tranquilita en casa haciendo las tareas del hogar. A mí no me importa, con tal de estar un poco tranquila. Es que, bueno, es el mismo cuento de siempre. Llega sábado, llega el fin de semana y el ritmo no para. Te tienes que despertar también con despertador, tal cual. La peque se ha quedado conmigo en casa, que eso, que no le apetecía tanto ajetreo porque han salido pronto de casa todos. Y estoy con la peque, que está jugando con su Lego, le encanta el juego Lego. Y nada, yo aquí me he puesto en modo chándal, una camiseta térmica de manga larga, unos leggings negros, porque todavía no sé cuál es el plan que tenemos. Y nada, poquito a poco pues me estoy arreglando, me voy a pintar ahora un poquito. Acaba de venir de mi marido, Odo. Repito, acaba de venir mi marido con mi hijo del fútbol. Son las 12 y 12 ya, madre mía, entre una cosa y otra, ¿cómo pasa la mañana? Mi hija mayor se ha quedado con sus amigos por ahí después del partido, en el cole o así. Y nada, me dice que hace un día espectacular. Estamos teniendo días de primavera de 20 y tantos grados. Bueno, tampoco muchos, 20, 23 grados. Hoy han dado temperaturas máximas de 23, mira, ya se asoma el sol. Está como un poco nublado, pero el sol está cogiendo fuerza. Bueno, yo tengo tantas ganas de ir al pueblo, a estar allí y tal, que le he dicho a mi marido, pues nada, en cuanto vengan de los partidos, nos vamos al pueblo, pasamos allí la noche y tal. Lo que pasa que luego nos hemos acordado. Hoy a la tarde, mi hija mayor tiene una fiesta de cumple a las 6 de la tarde. Uy, este móvil últimamente me cambia como de luz. Me está sacando unos brillos. No entiendo por qué me hace estas cosas. No te entiendo. ¡Uh! ¡Qué mal se me ve! Os voy a apagar. A ver si ahora se le va el brillo o la luz. Me hace cosas raras. Lo que os estaba comentando. Mi hija mayor tiene una fiesta de cumple a las 6 de la tarde. Y mi hijo mayor tiene otra fiesta de cumple a las 7 de la tarde. Entonces ya tienen plan con los amigos. Si vamos al pueblo, pues a ver, no nos importa bajarles en coche y luego recogerles, pero es que al final, si hubiéramos ido desde ayer viernes, pues sí tiene más sentido bajarles, subir tal, pero ya como que ya eso también te echa un poquito para atrás. No conseguimos pasar un fin de semana en el pueblo. Pues eso, los niños tienen muchas actividades sociales, deportivas, y al final pues tu vida gira en torno a tus hijos. Dicho esto, ya el siguiente fin de... Bueno, ya llega Semana Santa, estaremos en el pueblo, así que todo lo bueno se hace esperar. Dicho esto, os tengo que actualizar cómo estoy. Pues, a ver, estoy en modo chándal, no sé si mantenerme así o no. Hemos comentado de ir con las bicis, Íñigo y Elaya Lape que cojan las bicis, y nosotros, mi marido y yo, pues ir un poco andando, a dar un paseo, que hace un día espectacular.
Necesito como moverme un poquito. Hoy me encuentro un poco, a ver, voy a actualizar el tema de mi enfermedad. Estoy mejor, ¿vale? Ya, mirad, ya respiro súper bien por la nariz. Todavía no del todo, ¿eh? Pero ya se me está yendo la congestión. Me estoy recuperando súper poquito, poquito, poquito a poquito a poco. Pero por lo menos cada día que me levanto, noto una pequeña mejoría. Y eso me tranquiliza. Pero todavía a las noches toso. Hoy a las 5:30 me he despertado con tos. Y yo si ya me despierto a esas horas, a las 5:30, pues ya me cuesta volver a dormir, coger sueño. Yo no soy dormilona. Y bueno, ¿sabéis lo que he hecho? Me he cogido una de mis pastillas. A ver, ¿dónde están? ¡Ah! Los tengo aquí. Entre mi cosmética. Estas pastillitas que dan sueño de melatonina son como unos caramelos. Y he dicho, venga, Ane, tómate una pastillita de estas. Y venga, cierra los ojos y venga, venga, a dormir, a dormir, a dormir. Y yo creo que me he dormido un poco. Sí que me he dormido. Me ha costado muchísimo. Estaba súper incómoda en la cama. Es que yo no sé estar en la cama si estoy despierta. No sé dormirme, no sé. Jo, me encantaría ser una marmotilla, tío. Mi marido es como una marmota. ¡Pum! Antes de meterse en la cama ya está dormido y ya está roncando. Y si se despierta, ¡pum! Se vuelve a dormir. En el autobús, en el avión, ¡pum! Se queda dormido. A mí, esa gente que tiene esa capacidad de quedarse dormido en un autobús o en un avión, son mis ídolos. Es algo que yo no he nacido con ese don. Yo no puedo. En fin, dicho esto, ya estoy desvariando un poco. Pues bueno, a base de venga, Ane, duerme, 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 me he dormido. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el despertador teníamos puesto a las 8 de la mañana porque mis hijos tenían que ir a hacer deporte a sus partidos. Entonces, bueno, pero yo creo que un poquito he dormido. Y así, en un total, pues habré conseguido dormir igual unas 7 horas, yo creo, porque nos pusimos a dormir a las 12, pero bueno, nos gusta estar mi marido y a mí un ratito viendo la tele juntos, tal cual. Entonces, pues hasta las 12 estuvimos viendo la tele. Estoy un poco, me noto débil. Hoy estoy un poco de bajón. Ayer también, ayer estaba mal también. Ayer estaba mal. Al final, la congestión, la gripe, no sé si, pues te deja mal cuerpo. Entonces, me noto como débil. Solo he hecho deporte esta semana, que fui a Zumba el jueves, pero lo hice súper con poca intensidad, pero me vino muy bien porque era bailar, canciones, reírme, me vino muy bien para despejarme de mente, pero en realidad bailaba un poco sin ganas. Pues eso, tengo el cuerpo como débil, pero me estoy recuperando. Sé que muchos me decís que vaya al médico. Yo me había puesto como fecha límite, pues este lunes ya, si este fin de semana no me recuperaba, el lunes ir al médico. Pero es que yo ir al médico por una gripe me da vergüenza, me da como, no quiero saturar la sanidad. Yo no soy de las que voy al médico por una gripe. No creo que necesite antibiótico, porque antibiótico suele ser de pecho, ya cuando tienes cogido, yo nunca cojo, lo mío es de garganta, yo tengo algo crónico de garganta, que siempre me ataca aquí. Pero nunca me había atacado tanto. Entonces, bueno, voy a empezar a tomarme unas vitaminas que me han recomendado para reforzar el sistema inmune. A ver, deciros que es la primera vez que me pasa, ¿eh? O sea, yo nunca me pongo enferma. O sea, siempre presumo, yo nunca compraba Kleenex. Yo le veía a todo el mundo con Kleenex y ahora soy yo la que no paro de, en el bolso siempre Kleenex, Kleenex, pero nunca me había pasado, de verdad. Bueno, y no quiero ser una chapas con este tema. Os he actualizado cómo estoy. Espero mañana encontrarme un poquito mejor. Estoy un poco débil y cansada. Entonces, lo mejor va a ser que no vayamos al pueblo. Descansamos aquí, echamos la siesta tranquilos. Y bueno, eso tranquilamente. Ahora vamos a salir un poquito a pasear. A ver si me da un poquito el sol. El sol también te anima. Vitamina D. Y eso, bueno, lo voy a preguntar a mi marido nuevamente. A ver si el plan es ese. Porque si no, me pongo un vestidito que quiero ponerme guapa también para verme yo, para venirme un poquito arriba. Bueno, vamos a ver qué plan tenemos. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings
As the chemicals, they take us higher. The night's young, it has just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night. Nos hemos tomado la tarde de relax. Ya son las 9 en punto por aquí y mirad lo que estamos cenando. Se nos ha antojado cenar sopa de fideos. Mira que no somos de caldos y sopas. Bueno, mi marido sí, a mi marido le gustan bastante. Se le antojaron hace pocos meses unas sopas de estas. Le cogí de todos los sabores a mi marido. Este es de sopa de cocido, pero bueno, le cogí de verduras, de pollo, de carne, de no sé qué, de no sé cuántos, de champiñón. De champiñones igual no. Estos son sobres de gallina blanca y nada. Hemos hecho en esta cazuelita pequeña, mirad, estas tapas de Ikea, que los utilizamos un montón. Aquí estamos cenando. Estamos cenando en la sala, viendo las noticias. Momento family. Al mediodía hemos comido súper a gusto la crema de verduras. Mirad, queda poquito para mañana. Estaba la cazuela hasta arriba. Yo he comido súper a gusto. Le he añadido un huevo duro que no os he enseñado, pues para darle un poquito de proteínas al asunto. Por cierto, mirad lo que tengo en mi casa. Ayer tuvimos visita de familiares y nos trajeron esto. Este turrón de Gijona. Este es el turrón blando clásico de toda la vida. Antiusisona. Bueno, esto se ve que es calidad suprema, pone aquí. Se ve que es de buena marca, ¿no? De turrones, desde 1863. Producción limitada. Bueno, esto se lo llevaremos a mi padre. A mi padre le encanta el turrón blando. Mi padre le llama turrón blando, le llama esto. Nosotros no comemos, no nos gusta este turrón, a ninguno. Yo creo que a mi padre, bueno, menuda sorpresa se va a llevar. Y luego, no sé qué hacer con esto, estoy dudando. Son, pues eso, polvorones, bueno, según esto, mantecados de estepa. Polvorones y especialidades. La marca El Santo. A mí esto me chifla. Aquí sí que hay algunas que se han comido. Los hemos comido. Pero hay otros que quedan. No sé si llevarles a mi padre y a Valentina. Porque esto es la perdición. Bueno, igual les dejo a mis hijos. Es que a mis hijos tampoco les gusta. La única que come así el polvorón básico es Irene. Mis hijos, mira, para comer son un poco difíciles. No, pues... Y como me echáis la bronca y me decís que les tengo a mis hijos a régimen, pues eso, voy a dejar esto ahí para que coman. Pero no os preocupéis porque hoy mis dos hijos mayores, bueno, uno acaba de llegar, la otra está todavía en la fiesta de cumple, han tenido dos, bueno, cada uno ha tenido una fiesta de cumple, se han puesto hasta arriba de chuches, de carbohidratos. No os preocupéis, mis hijos comen muchos azúcares. Que hay gente que está preocupada, que piensa que mis hijos están a régimen. En fin, Serafín. Bueno, menos mal que ya no tengo la nariz cerrada, congestionada. Empiezo a respirar, empiezo a ver la luz, pero todavía, pues, el cuerpo no lo tengo al 100%. Espero mañana levantarme y deciros que estoy un poquito mejor. Espero no despertarme con la tos, porque llevo
una semana mínimo tosiendo un montón. Pero bueno, estoy ya un poquito mejor y eso. ¿Vos o dao? ¿Sopa? A ver, ¿la cuchilla ya? ¡Guau! ¡Qué pasada! Quítame eso. Todas las noches soy súper rigurosa con la rutina facial de noche y desde que tengo diagnosticado blefaritis, más aún, me cuido muchísimo mis ojos y últimamente los tengo mejor. Justo coincidió con, esa semana que tuve auditoría en el trabajo, que mi marido todavía estaba trabajando en Arabia Saudí, estaba sola, pasé una semana estresante y tuve los ojos fatal. Yo creo que está, no sé si alguien me dijo o he leído, la blefaritis sobresale, destaca más también pues cuando tienes días de estrés y ya cuando pasó, los ojos la verdad es que se me calmaron un montón, pero eso, aún así todo, soy súper estricta con la limpieza de la cara, de mis ojos. NaviBlef, os lo recomiendo, esto es un jabón sin más para la limpieza de los ojos. De cuidado diario, pone aquí espuma de párpados para quitarte todas las bacterias, todas las impurezas que se acumulan por ahí. Y es que no os he dicho nada, pero hoy me noto, no, yo creo que empecé ayer, igual en pantalla no se aprecia, no se aprecia mucho, pero esta zona la tengo como un poco hinchadita, como si me fuese a salir un orzuelo. Los orzuelos hacen daño, duelen. Y cuando toco, me duele, ¿no? Señal de que tengo ahí como un orzuelo. Me duele. Yo creo que ahora un poco menos. Igual ayer igual me dolía más. No os he dicho nada sin más porque, bueno, tampoco me he acordado. Pero me duele. Ahora tengo que aprender a convivir pues con esta enfermedad. Bueno, pues es lo que hay. Me habéis dado consejos, recomendaciones, tengo todo apuntado para comprar algunos productos más. De momento esto me va bien, pero sí que tengo, ya se me está acabando y quiero comprar más cositas que me habéis recomendado. Esto hay que dejar que actúe durante unos segundos y luego ya te vuelves a limpiar con agua. Yo ahora, mientras hablo con vosotras y vosotros, pues me está actuando. Así es como hay que hacer, no sé cuántos segundos ponía. Entre 60 y 80 segundos. Bueno, yo creo que ya han pasado. Ahora me limpio y luego ya sigo dándome mis cremas. Y la verdad es que me noto la cara súper, súper bien últimamente. Los ojos me los noto muy, muy bien. Cuando me ataca la blefaritis fuerte, fuerte, se me deshidratan los ojos, se me arrugan. De hecho, muchas me habéis dicho, Ane, tienes muchas arrugas en los ojos. Pero en estos momentos, pues me veo bastante bien. Hoy es domingo, hoy es un nuevo día. ¿Visteis que ayer comimos crema de calabacín? Me salió súper rico, con piel y todo, ahí con sus vitaminas, fibra. He metido en estos dos tuppers, he dicho, mira, voy a guardarlos aquí, quedó muy poquito, y así mañana lunes mi marido y yo ya tenemos el primer plato, y que es domingo aprovecharé para cocinar más cosas, y claro, así entre semana, como no tengo tiempo para cocinar, pues bueno, para mañana lunes el primer plato ya lo tenemos. Y como veis, yo la comida en casa lo guardo en tuppers de cristal. Es que el otro día hice una colaboración con Shame sobre productos del hogar y cogí un montón de tuppers de plástico, ¿vale? Y hubo varios comentarios de varias mujeres que me dijeron, Ane, no hay que utilizar tuppers de plástico porque son, el plástico ya sabes que contamina, hay que utilizar tuppers de
de cristal. Y yo les respondí, sí, a ver, vale, tenéis la razón, pero yo creo que os habéis perdido varios vídeos míos. La gente que me conoce desde siempre sabe que yo utilizo tuppers de cristal para almacenar comida en el frigorífico desde siempre. Tengo de dos tamaños, este chiquitín y otro más grande. Y luego tengo también otros de Procis de cristal, que es que encima utilizo tapas con vacío, con esto genero vacío y así la comida me dura mucho más. Pero yo les contesté que los tuppers de plástico también vienen muy bien para almacenar arroz, pan rallado, lentejas, como veis. Y además, a ver, si yo voy a casa de mi padre y traigo comida, pues es mucho más cómodo utilizar tuppers de plástico porque pesan mucho menos y encima así no tengo riesgo de que se rompan los tuppers de cristal. Y si voy a la playa, si voy al monte, es mucho más lógico utilizar tuppers de plástico. A la playa no vas a llevar, al monte no vas a llevar tuppers de cristal porque al final se te puede romper, pesa muchísimo más, es mucho más incómodo. A ver, señoras y señores, relajémonos un poquito, que sí, que no os preocupéis, que yo en casa utilizo tuppers de cristal, pero pues tenéis que entender que hay cierto, para ciertos casos los tuppers de plástico vienen muy bien para almacenar y para incluso al trabajo a veces llevo en tuppers de plástico porque no quiero que se me rompa en el viaje, en el trayecto. Yo creo que es algo entendible, ¿no? Por otro lado, hoy es domingo, les he hecho macarrones a los niños con tomate Orlando y salchichitas como les gusta. Hoy les he hecho de estos lazos que no sé dónde los compré, no sé de qué marca son. Con vino, bueno, no sé, no me acuerdo porque llevan muchísimo tiempo. Pajaritas vegetales con tomate y espinacas con vino, no sé de qué marca son, la verdad. Normalmente los tenía ahí como escondidos, normalmente suelo hacer estos macarrones de la Molisana, que nos encanta esta marca italiana, suelo comprar en Eroski, pero hoy he dicho, bueno, les voy a hacer estos lacitos. Hace domingos que no les hago macarrones y ya hoy sí que sí tocaba este plato que a los niños pues les gusta y ayer comimos verdura, ayer comimos como muy limpio y hoy ya toca macarrones. Y de segundo, tengo por aquí... Hace tiempo que no comemos, hamburguesas de pollo con espinacas. Igual aprovecho para poner esto de segundo. Yo también igual como esto con una ensalada. No sé, se me ha antojado comer hamburguesa de espinaca con pollo. Y a los niños también igual. Si no comemos al mediodía, pues bueno, a la noche. Y tiraremos de eso, de alguna carne que tengo por aquí. A heartbeat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Bueno, en estos momentos tengo pelos de loca. Me acabo de duchar, de secarme el pelo así con el secador tal cual. Todavía las puntas están mojadas, pero bueno, yo me dejo así. Y luego ya poquito a poco el pelo ya se va poniendo en su sitio. Ay, no me veo buena cara del todo todavía, ¿eh? Esta noche he tosido, sigo con tos. Hoy me noto como más carraspeo. En fin, tengo algo de moco, pero bueno, poquito a poco, poquito a poco. Ah, hemos dado una vuelta súper chula, mi marido y yo. Hemos traído pan y nada, mi marido está friendo
chistorra, vamos a hacer como unos entremeses antes de comer. Ayer os comenté que me dolía esto, que tenía como una especie de orzuelo. Hoy ya no me duele. Hoy ya yo creo que se me ha curado el pequeñito orzuelo que sentía yo que tenía. Bueno. Aquí estoy haciendo la cena. Voy a hacer las 4 hamburguesas verdes que nos quedaban. Al final, al mediodía, la única que ha comido hamburguesa verde he sido yo, así que voy a freír estas 4 y comerán ahora el resto de la familia. Yo igual me hago una ensaladita, también pondré una ensalada para todos para picotear. Mirad, yo este tipo de hamburguesas no las frío sin aceite, porque ello mismo... La hamburguesa ya tiene su propio aceite. No suelen soltar mucho aceite, ¿eh? Pero yo lo que hago es a la plancha totalmente, sin ninguna gota de aceite. Y se van haciendo bien, la verdad. Ahora igual abro un poquito con el cuchillito para que se haga el interior. Tengo varias espátulas de estas de silicona para no dañar las sartenes. Pero siempre utilizo esta, no sé, me gusta mucho, que tiene mango de madera. Tengo aquí otro negro, también así de silicona, pero no sé si es que, porque es negro y no se ve igual de bien, no lo utilizo. Bueno, este es para repostería, pero este de aquí, por ejemplo, también, pues es así tipo de silicona, pero es que no lo utilizo. No sé por qué siempre tiendo a coger el mismo. Bueno, es que el mango no es de madera, igual es por eso. Por otro lado, antes... A la tarde he sacado gambas del congelador y veo que ya se han descongelado. Hay un montón... ¡Uy! Se me está cayendo el líquido. Madre mía, no sabía que había tanto líquido por aquí. Bueno, he sacado esto para cocinarlos. ¡Ay! Se me ha caído al suelo. Les voy a quitar todo el agua que tienen. Y ahora con papel de cocina... Los voy a poner sobre papel de cocina para que se sequen un poquito mejor. Esto ya está seco. Las gambas, bueno, igual alguno todavía suelta algo de liquidillo, algo de agua, pero creo que no. He cogido aquí un diente de ajo gigante. Voy a hacer eso, con un poquito de aceite voy a freír estas gambas. Y las quiero aprovechar para hacer, para comer con coliflor. ¡Uy! Ya tengo el agua hirviendo. Vale, voy a bajar un poquito. Voy a hervir un poquito de coliflor. Que por cierto, este es un plato que algunas habéis descubierto gracias a mí. Bueno, receta o... Pues que era un plato que no solíais comer así de... Muy a menudo o de costumbre. Y ahora habéis incorporado en vuestra dieta... Pues eso, coliflor con gambas al ajito. Y voy a cocer también huevo duro. Con huevo duro, gambas y coliflor. Oye, te sale aquí una receta genial, genial. Siempre suelo tener coliflor y brócoli en el congelador. Está genial porque así en cualquier momento, pues para unas cenas. Nosotros el brócoli utilizamos, comemos mucho para acompañar a una carne, a la proteína que cenamos. Y coliflor no tanto porque mis hijos no comen, les echa para atrás. No lo han probado, yo creo, no, pero bueno, a mí sí que me gusta comer de vez en cuando. Y por eso no cocino mucho, porque mis hijos no comen. Y llevo tiempo, yo no sé, llevo ya un mes o dos meses sin comer coliflor. Así que se me ha antojado comer coliflor.